7, 8, 9, 4, 5, 6, 4, 5, 3, 2, 1. Hey, ¿qué tal, familia? Bienvenidas a otro nuevo super capítulo de una rutina 100% casera, 100% efectiva, 100% poderosa. Y que nos toca pierna, glúteo en nuestra rutina semanal número 7. Y empezamos a un lado, al otro, empezamos a un lado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dicha, familia! Buenos días. Buenos mediodías. Pues sí se dice así. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas madrugadas. No sé a qué horas estés haciendo esta rutina, pero bienvenida. Bienvenido. Ya saben, los hombres que ven estas rutinas por primera vez, no se asusten. Esto es para hombres y mujeres, pero acá consentimos a las reinas de la casa, que son las reinas de este canal. Consentimos mucho a las mujeres acá y casi siempre el 99.9.9.9.9% me estoy refiriendo a las mujeres, a las reinas de la casa, a la creación más maravillosa que hizo Dios en este mundo, que se llama ¿cómo? Mujer, ¿sí o qué? Gracias a las mujeres. Gracias a las mamás, gracias a las hermanas, gracias a las esposas. ¡Oh, pues! ¡Vamos, pues, que estamos calentando, mijo! ¡Mi hijita! Hágale, pues, movilidad articular. Gracias a las esposas, a las novias, a las maestras, a las ejecutivas. Gracias, gracias a todas, todas, todas. Las doctoras, doctoras. Un abrazo bien especial para las doctoras. Vamos. Vamos. Yo. Mentira, no voy a decir eso. Después les cuento. Ahora, movilidad articular a un lado. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. El caso es que estoy muy feliz de estar acá con ustedes en un nuevo capítulo. Cambio. Otro lado. Vamos. Una. Dos. 3, vamos, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente por el otro lado, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro lado, vuelvo, vamos, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos vamos a hacer 20 segunditos de otro tren puesto para acabar de activar. Vamos, 30 segunditos mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, vamos, vamos, contraigo el abdomen, vamos, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, bueno, empezamos. Las personas que necesiten más calentamiento, necesiten más activación a nivel de rodillas, de tobillo, de cadera, ¿qué van a hacer? Unos 2 a 3 minutos sin parar, perdón, de trote en el puesto. Van a ser 2 o 3 minuticos jumping jacks. O, no es que tengan que hacer las dos, escogen una de esas dos, o si quieren hacer las dos, pues, o 2 a 3 minutos saltando la cuerda. El resto empezamos ya. Listo, primer ejercicio. Vamos a hacer esto. Llego acá, pies anchos los hombros. Sí, pies anchos los hombros, abro, bajo, cierro, cierro, abro, cierro, abro, bajo. ¡Listo! Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer 10 repeticiones. Primer ejercicio para empezar en 3, 2, 1, se fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Yes. Muy bien, familia. Entonces, como les decía, soy muy feliz de estar acá con ustedes. Recuerden, y voy a decir esto por unos mensajes que me mandaron en Brasper. Bueno, constantemente recibo mensajes de este tipo: 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adrián, estoy pasando por una situación muy difícil. Familiar, económica, de pareja, laboral, no sé. Todos afrontamos diferentes situaciones. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y es normal. Hace parte del camino de la vida. Afrontar situaciones complicadas, situaciones difíciles, retos, adversidades, momentos de oscuridad, momentos de tristeza, momentos de angustia. Es totalmente normal, ¿ok? Ahora, 3, 2, 1, vamos haciendo la otra. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primer ejercicio terminado. ¿Qué tal? ¡Excelente! Muy bien. Sí, vamos a la colchoneta. Recuerden que estamos haciendo pierna-glúteo. El ejercicio que acabamos de hacer involucra pierna, involucra glúteo. Y si lo estamos haciendo con una buena apertura, también parte interna de las piernas. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una elevación de cadera, pero a una sola pierna. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Levanto una piernita, subo, contraigo. Bajo, subo, contraigo. ¿Listo? Ojo, conciencia muscular. Bebé, conciencia muscular. ¿Estamos ready? 10 y 10 por cada lado. En 3, 2, 1. 1, 2, 3. Vamos. 4, subo, contraigo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ojo! Se siente de una. Vamos, 3, 2, 1, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. 1, 2, 3. Somos unos afortunados de poder hacer estas rutinas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay, ay, ay! Es una bendición. A veces no lo vemos así, pero es una bendición en serio de que estés viendo esta rutina. Es una bendición. Entre millones de personas del mundo y tú estás acá haciendo esta rutina para mejorar tu cuerpo, tu salud, tus emociones. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡ay, ay, ay! 1, 2, muy bien, vamos, excelente. 4, 5,
6, 7, 8, 9, ¡oh! Y que estés acá conectada, que estés acá conectado, que puedas moverte, que me puedas escuchar, que me puedas ver. Es una bendición. A veces esas cosas, al parecer insignificantes, ni siquiera nos percatamos de ellas y lo agradecemos, pero es una bendición que podamos hoy estar realizando esta maravillosa rutina, gracias a Dios, porque somos constantemente bendecidos. Acá mismo aprovechemos y hacemos este movimiento. Siguiente ejercicio, ya acabamos con el segundo. Primer ejercicio, pierna al glúteo. Segundo ejercicio, más enfocado solamente al glúteo. Tercer ejercicio, ojo pues en esta posición, no estiradas, no extendidas, no flexionadas completamente, como en un punto, viene acá más o menos, y lo que hago es que hago una elevación, me apoyo en la punta de los talones, no los pies apoyados, punta de talones, pongo las manitos acá, hago una elevación, como si, bueno, es muy parecido a lo que acabamos de hacer, elevación de cadera, pero no es para glúteos, sino para esta zona posterior de la pierna, isquiosurales. Listo, entonces, anclo mis talones al piso, quedan anclados ahí, y empujo desde la zona posterior de mi pierna. Vamos a hacer 10 repeticiones, vamos a hacer 15. Sí, 15, en 3, 2, 1, se fue. 1, 2, 3, ojo, no es para glúteos, es para la zona posterior de mi pierna. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De una se siente. Con esto simulamos el movimiento que hacemos en el gimnasio, en la que es femoral sentado. Aquí estamos simulando ese movimiento. ¿Listo? Obviamente en la casa la mayoría no vamos a tener esa máquina. 3, 2, 1, se fue, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, puede que estés pasando por un momento difícil en tu vida. No sé, no sé por lo que estés pasando en esos momentos. O simplemente 3, 2, 1. O simplemente te sientas triste. No necesariamente hay algo demasiado grave. De 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, ay, ay. Porque muchas veces los seres humanos le damos demasiada trascendencia a cosas que realmente no van a afectar tan drásticamente nuestra vida. Y le damos demasiada importancia a ese tipo de cosas. 3, 2, 1, última, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, arriba. Ay, ay, ay. Se siente. Yo hace poco compartí en Instagram y yo creo que en un short en, de YouTube también, un short reel, en un TikTok. Sí, yo creo que en YouTube también lo monté en un short. Decía que los problemas, tercer ejercicio terminado. Bueno, seguimos, porque yo sé que se empiezan a desesperar, ¿sí o qué? Adrián, no venimos acá a terapia, venimos a entrenar. Muchas sí vienen a terapia, bebé. Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire pues, nosotros recién, hoy es pierna glúteo, acabamos de hacer posterior. Venga, vamos a hacer esto. Mancuerna. Una pierna más adelante que la otra, no, la de atrás no tiene que ir por allá atrás, no, no. Acá pegadita, lo que hago es un peso muerto, literal, es un peso muerto, pero a una sola pierna, ¿listo? Entonces lo que hago es esto,
bajo, subo, contraigo, zona posterior, glúteo, ¿ok? Para aprovechar que ya venimos con esa congestión acá atrás, la zona posterior, entonces aprovechemos ahí de una vez. Es el mismo movimiento de un peso muerto, es esto. Es exactamente lo mismo, pero acá lo vamos a hacer unilateral. Vamos a hacer 12 repeticiones en 3, 2, 1. La pierna que va adelante queda totalmente apoyada, el pie totalmente apoyado en el piso. Vamos, espalda derecha igual, es el mismo movimiento del peso muerto. 4, talón apoyado. 5, el de la pierna que está adelante. 6, 7, 8, 9, 10, 11, muy bien, 12, excelente, excelente, así, así, muy bien, te felicito, vamos pues, 3, 2, 1, 1, 2, 12 por este lado también, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cambio. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. 9, 10, 11, oiga, de una se siente, sí, ok, conciencia muscular, vamos, 3, 2, 1, 1, 2, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ay, 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 12, 12, 12, cambio, 3, 2, 1, vamos, 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 si puedes, recuerda que eres una ganadora, todas, todas las mujeres que hacen estas rutinas, yo, en serio, yo soy un admirador porque son unas ganadoras. Yo creo que en un capítulo reciente, 5, 6, 7, 8, 9, ay, 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 10, 11, 12. Mencionaba que no todo en el mundo, no todas las personas en el mundo se preocupan por hacer lo que nosotros estamos haciendo acá. Cuidar su cuerpo y su salud, y pertenecemos a un grupo selecto de personas que cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, que hacemos las rutinas, que estamos ahorrando para nuestra vejez. ¿Ahorrando qué? Salud, energía, vitalidad, alegría, paz. Vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo miro cómo vamos acá, que yo estoy como muy contento ahí con ustedes, haciendo la rutina y sin revisar ahí cómo va la cosa. Que todo esté ready. No todo el mundo saca el tiempo para hacer estas rutinas. Y muchas veces, a pesar de las ocupaciones, de las obligaciones, de los problemas, o cero problemas, sacan su tiempo para hacer estas rutinas. Felicidades. 3, 2, 1. Último. Vamos a hacer 15. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, 10, 11, 12, 13,
14. Ay, ay, ay. 15. Entonces yo les decía que cuando uno pasa por dificultades, es como cuando vos estás en medio de la noche, en la oscuridad. No tenés luz, no sabes hacia dónde ir y te sentís un poquito perdida, desorientada, y eso obviamente causa ansiedad, tristeza, depresión. Y uno es, Dios mío, ¿qué hago? ¿Por qué estoy metido en esta situación? ¿Quiero salir? ¿O por qué me tocó esto a mí? Que eso es una afirmación de víctima. Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Las víctimas hacen eso. A veces uno podría caer incluso en la victimización. Pero, ahora, ¿qué hago? Vamos a hacer un sumo, peso muerto sumo. De lo que hago es pies mucho más ancho de los hombros, puntas de los pies hacia los diagonales, rodilla dirección de la punta de los pies, el peso está acá en la mitad, bajo, empujo desde los talones, exactamente lo mismo, empujo desde los talones, subo y contraigo glúteos. Listo, vamos a hacer 10 repeticiones en 3, 2, 1, entonces, bajo, empujo, 1, bajo, empujo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedo ahí. No cierro los... Es que a veces yo digo, abren las piernas y me regañan. Las que suscrito, Adrián, eso suena a otra cosa. Cierre las piernas. Adrián, eso suena a otras cosas. Quédese ahí con la apertura que tiene. No abra más las piernas. 3, 2, 1, vamos. Bajo, empujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedo ahí, quédate ahí, quédate ahí. Aquí que estoy trabajando. Pierna, obviamente cuádriceps, parte de isquios, dependiendo de la profundidad que estemos haciendo, lo tocamos. También estamos trabajando parte interna de las piernas y por supuesto glúteos, nalguita. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si puedes, 8, 9, 10. Una más, descansa, descansa, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Aguanta, 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 aguanta. 3, 2, 1, se fue, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Personas que necesiten hacer más, porque están más avanzadas, repiten todo lo que acabamos de hacer. Se van para el inicio del video, obviamente se saltan el calentamiento, no hacen el calentamiento y empiezan desde el primer ejercicio. El resto lo vamos a dejar hasta ahí. Super rutina. ¿Cuántos ejercicios hicimos? 4 o 5. No sé, ya. No sé cuánto hicimos, creo que 5, ¿cierto? Bueno, no importa. El caso es que estos ejercicios son súper poderosos. Si le metes buena cohesión muscular, si lo haces, si vas mejorando tu técnica, tu ejecución, te aseguro que te van a ayudar muchísimo. Listo. Vamos a la colchoneta. Los que la vayan a repetir, devuélvase y ahorita en el final. Pierna derecha sobre la izquierda. Flexionada, contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de lado. Ahora pierna izquierda sobre la derecha y decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, ahora rodillas hacia mi pecho. Sujeto con las manitos y hago un rodillo, vamos, 1, 2, 3, 4, ¿qué estoy haciendo acá? Liberando mi zona lumbar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, posición de agradecimiento, siempre, siempre. Este es uno de los tipsitos para salir de los momentos de tristeza, de angustia, de depresión, el agradecimiento. Porque cuando uno agradece, se está concentrando en las cosas buenas que tiene en su vida.
Y si yo me concentro en las cosas buenas que tengo en mi vida, esa gratitud hace que me sienta muchísimo mejor. Listo, pero ahorita hablamos de eso. Posición de agradecimiento, decimos, nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Dios. Agradecemos nuevamente por otra rutina, por habernos dado la capacidad física y mental para realizarla. Te damos las gracias por permitirnos tener vida, por permitirnos movernos, porque siempre estás al tanto de nuestras necesidades, a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero siempre hay comida, siempre hay agua, siempre hay oxígeno, nuestro corazón está palpitando, está funcionando, ni siquiera somos conscientes, nuestros pulmones ni siquiera somos conscientes de que están funcionando. Cuando vamos a dar un paso, no decimos pierna de un paso, simplemente en automático lo damos y ni siquiera nos percatamos de eso. En la mañana nos levantamos, respiramos, vemos el cielo, vemos a nuestra familia, o si vivimos solos, sentimos nuestra presencia, nuestra esencia como seres humanos, tenemos una actividad económica, tenemos una actividad académica, tenemos una vida familiar o de amistad o laboral, y es gracias a ti. Y te lo agradecemos mucho. Te rogamos que nos llenes de sabiduría para poder afrontar los momentos de presión, los momentos de angustia, porque sabemos que simplemente son momentos que nos ayudan a forjar nuestro carácter, que nos ayudan a tener más fortaleza emocional y mental, que son momentos como el entrenamiento, que a veces parece difícil, pero es solamente cuando lo hacemos y pasamos y realizamos ese tipo de entrenamiento, por más difícil que parezca, o de pronto no tenemos la energía, de pronto no tenemos la fuerza, de pronto no tenemos el ánimo, pero lo hacemos y nos hacemos cada día más fuertes. Es igual con los problemas, cada vez que los afrontamos, así no queramos, así no tengamos la energía, la fuerza, pero los asumimos y los superamos, nos hacemos más fuertes. Por eso rogamos tu guía, tu espíritu, y que siempre nos lleves de tu mano, y sabemos que siempre va a ser así. Y te rogamos que por favor nos escuches en el nombre de tu Hijo Jesús, amén, y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas, amén. Muy bien. Dios mío, terminamos esta rutina. Otra, yo reviso. Momento. Bueno, pues, dos, a ver, voy a tratar de demorarme lo menos posible. ¿Puedo tomar agüita? Puedo tomar agüita, claro, bebé. Antes, la recomendación de siempre, hay que darla porque de pronto hay personas nuevas. Clave principal si quieres mejorar tu estructura a nivel general, y en este caso pierna, glúteo, buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. Y termino con esto, es que cuando tú estás en ese momento de tristeza, de oscuridad, hay un... Todos hemos pasado por esos momentos que uno no sabe qué hacer, que uno dice, tengo el agua al cuello, no, ¿cuál al cuello? Sientes que ya estás respirando por un tubito aquí, que estás con sumergido, el agua ya no te llegó, sino que te tapó. Y estás escasamente respirando por un tubito acá, pero está, ese tubito está que el agua también lo topa y te dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y yo decía que eso no, que se asemeja mucho a la oscuridad de la noche. Cuando más oscuro está, es cuando más cerca está el amanecer. Todos hemos, no me acuerdo la frase textual. Sí, que la parte más oscura de la noche, sí, es cuando ya va a amanecer o cuando se acerca el alba. Bueno, ustedes entienden el concepto. Es exactamente lo mismo. Si estás en un momento de oscuridad, de, mejor dicho, estás metida en el hueco y, mija, si ya llegaste al fondo de tu vida, al fondo del problema, al fondo, de ahí pa' ya no hay nada. ¿Sabes qué tienes que hacer? Salir. Adrián, ¿cómo salgo de esa situación? Primero, ahorita les di una clave, enfocarme en el agradecimiento, agradecer. Adrián, pero es que yo no tengo nada para agradecer, por eso es que soy triste. Por Dios, no me jodas con eso. Y que se los digo con todo el respeto. Pero mira que me estás escuchando, eso es, agradezco, tenés vida, puedes escuchar, tenés ojos, tenés la capacidad de moverte, gracias a Dios que me puedo mover. Cuando te levantes, despiertes, no pienses inmediatamente en esa situación que te está afectando, porque recuerden que el cerebro no le gusta pensar, tú simplemente le mandas unos patrones a tu subconsciente y él lo que hace es que coge esos patrones y empieza un círculo vicioso allá. Empieza un círculo vicioso en tu subconsciente, en tu cerebro, en tu mente. ¿Y sabes qué hace tu cerebro? Te empieza, recuerden que a lo que le damos energía, eso se expande, ¿sí o qué?
Entonces, si yo le estoy dando energía a un problema, ¿sabes qué va a hacer mi cerebro, mi mente, mi subconsciente? Va a hacer todo lo posible para, como para, es que no encuentro la palabra, se me escapa la palabra, como para que todo coincida con lo que tú piensas. Puede ser negativo, el subconsciente no distingue entre bueno o malo, pero si tú crees en algo, el cerebro, hay algo que llama el sistema de activación reticular. Ejemplo, bien cortico, ya me voy a ir, que igual no me puedo demorar mucho, pero yo sé que hay gente que se desespera. Imagínate que tú estás en embarazo y antes no veías casi a nadie en embarazo y tú resultaste en embarazo y ahora ves que todo el mundo, todas las mujeres están en embarazo. Decir todas es una exageración, pero que muchas mujeres están en embarazo y tú dices, ¿qué pasó? Pues todas nos embarazamos al mismo tiempo. Si antes no había tantas mujeres en embarazo, mentiras. Si había, es que no las veías y te pasaban por el frente, pero tu enfoque no era ese. O me gusta un vehículo, eso nos pasa, a mí me pasa mucho, o me ha pasado en ocasiones. Hay un vehículo que me gusta muchísimo y yo digo, es muy premium, es muy selecto, no todo el mundo lo tiene, y me empiezo a enfocar en ese vehículo cuando salgo y lo veo. Me voy para tal parte y empiezo a verlo por todas partes. Y es porque mi cerebro empieza a darle energía y foco a lo que yo quiero ver. Pero lo que yo quiero ver, mi subconsciente no sabe si es bueno o malo. ¿Listo? Entonces, cuando tú te enfocas en el agradecimiento, no en el problema, ¿sabes qué va a pasar? Que tu cerebro, y cuando esos pensamientos que tú tienes te crean sentimientos. ¿Ok? Sentimientos, en este caso, de alegría, de paz, de tranquilidad. Porque tienes, si tú te puedes mover, si tú puedes respirar, si tú puedes mirar, si tú puedes hablar, si tú puedes escuchar, puedes solucionar un problema. Por Dios, por supuesto que puedes solucionar el problema. Entonces, primera clave, me concentro en el agradecimiento, las cosas que tengo en mi vida, en mi familia, en que tengo una casa, en que tengo comida, en que tengo trabajo, en que tengo salud, en que puedo salir a correr, a caminar. Ese uno quisiera irme lejos, salir y correr. Mira, tienes hasta la capacidad de salir corriendo, salga y corra, vaya, corra unos 5 o 10 kilómetros, salga y agradezca por eso. Eso uno. Y otra es que muchas veces los problemas de tristeza, de depresión, de angustia, de esos bajos estados de ánimo, se deben al ambiente en el que yo vivo. Entonces, si yo vivo en un ambiente donde solamente hablan de problemas, donde solamente hablan de enfermedades, de muertos, de chismes, de que eso es un ambiente negativo. ¿Y sabes qué hacen los ambientes negativos? La energía, ¿sabes qué hacen con ella? Al piso, la baja. Entonces, cuídate mucho del tipo de personas con el que te relacionas, del tipo de conversaciones que tienes, o incluso tú puedes ser esa persona tóxica que le lleva la basura a las demás personas. Eso por un lado. Dos, y relacionado a eso, mira, en serio, las noticias. Las noticias normalmente tienen que ser amarillistas, malas, para que se vendan, porque eso genera morbo. De los noticieros, de cada 100 noticias, el 99 son malas, por no decir que el 100%. ¿Cierto? Entonces, aléjate de ese tipo de cosas. Hay que ser muy selectivos con lo que yo miro y con lo que yo escucho. Tercero, muchas veces esos bajos estados de ánimo se deben también a que no tengo una buena nutrición. ¿Cómo? Así, bebé. Cuando no hay una buena nutrición, no tienes buenos nutrientes en tu cuerpo, tu sistema hormonal, tu sistema endocrino, los diferentes sistemas de tu cuerpo, tu sistema intestinal. No sé si ustedes sabían que, de hecho, al intestino se le dice el segundo cerebro. De ahí se libera un montón de hormonas y de hormonas y así es, se me está olvidando todo. Como hace días que no le daba esta cátedra. Mentiras. Cuando no tenemos una buena nutrición, cuando no tenemos una buena salud intestinal, también se pueden presentar ese tipo de cosas. Entonces, buena nutrición, que siempre lo recalcamos aquí en mi canal de YouTube. Si tienes que consultar con tu médico, con un nutricionista, hazlo. ¡Listo! Y empiezo a alimentarme no solamente de comida física, sino de alimento espiritual. Alimento espiritual o cosas que me puedan ayudar. Un video de motivación. Ustedes saben lo que yo pienso de la motivación. No debemos depender de ella, pero en ciertos momentos puede ser, bueno, escuchar a alguien que me pueda sacar de ese tipo de cosas. Empezar a mejorar mi consistencia con el entrenamiento. Cuando entrenamos también liberamos ciertas hormonas, feromonas, ciertas... ¡Ay, Dios mío! Es que me escapa, tranquilo, bebé.
Bueno, el entrenamiento nos ayuda a sentirnos mejor. ¿Y saben qué hacen la mayoría de personas cuando se sienten tristes? ¿Saben qué es lo primero que hacen? Abandonan el entrenamiento. Y yo digo, el ser humano es ilógico. Abandona las cosas que le sirven y se refugia en las cosas que no le sirven. Es decir, si aísla, eso no te sirve. Se mete por allá en una habitación solo a pensar en el problema, eso no le sirve. Escucha música que la pone o lo pone más triste, por Dios. Eso no te ve programas que te ponen más triste. Tienes conversaciones que te ponen más triste. Tienes pensamientos que te ponen más triste. No. Entonces, ¿en qué va a pensar? Y ya con eso termino. Yo lo decía recientemente, o no tan reciente, pues yo lo decía en esos días en un capítulo. Hazte esta pregunta. Si tienes un problema en esos momentos, la pregunta es esta. ¿El problema tiene solución? Sí. Si la respuesta es sí, entonces ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me preocupo? Me tengo que enfocar en la solución. Tiene solución, no pasa nada. Me enfoco en la solución. Ya el problema pasó, lo que haya, me enfoco en la solución. Siguiente pregunta. Pensando en el problema que tengo. ¿No tiene solución? ¿Tiene solución? Si la respuesta es que no tiene solución, entonces ¿para qué carajo me preocupo si no tiene solución? Por más que te preocupes, por más que llores, por más que te des contra la pared, por más que patales, no vas a poder solucionarlo porque no tiene solución. Entonces concéntrate en aprender de esa situación para que no te vuelva a pasar en más adelante. ¡Listo! Esto es para un montón de recomendaciones, de sugerencias. Nos podríamos quedar mucho tiempo acá, pero lo vamos a dejar hasta acá. Y la última recomendación es lo que hacemos siempre al final de cada capítulo. Porque nosotros somos los causantes de los problemas que tenemos en nuestra vida, así creamos que no, y a veces le echamos la culpa a Dios, no, es que a Dios lo quería, no. Pero sí, refúgiate mucho en Dios, pídele mucha sabiduría, órale mucho, agradecele mucho, que te guíe y que te ilumine para salir de esa situación, ¿listo? Y cada vez que venga ese problema a tu cabeza, enfócate en tres cosas positivas, no sé, tus hijos, tu trabajo, tu mascota, escucha una canción que te suba la energía, enfócate en que puedes correr, en que puedes tomar agua, no sé, cosas tan sencillas. Pero un pensamiento negativo lucho con él con pensamientos positivos. ¿Ok? Familia, les mando un abrazo muy, 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 muy fuerte. Recuerden compartir esta rutina para que más personas se puedan beneficiar de lo que estamos haciendo acá. Te quiero mucho, te quiero mucho. Hoy dije esto porque ahora último, bueno, siempre ha pasado, pero ahora último, como que todo el mundo está con un montón de problemas y de diferente índole, diferente problema, y a veces nos enfocamos tanto en los problemas que eso es lo que tenemos en nuestra vida. Y no debe ser así. Y por eso me atreví a decir estas cosas que dije al final de este capítulo. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!